Garai berri baterako propaganda. 1936ko uztailaren 18a. Espainiar ejertzitoko kide garrantzitsuek emandako estatu kolpeak gerra zibil latz batean amaitzen du. 500.000 eta milioi baten arteko lagunak bizia galdu zuten gatazkaren ondorioz. Ofizialki, gerra zibila 1929ko apirilaren batean amaitu egin zen, baina diktaduraren alde agertu ez ziren pertsonen, gizamugimenduen eta alderdi politikoen kontrako errepresioa eta jazarpena Frankoren azken egunetara arte bizirik mantenduko da. Gerra amaitu ondorengo lehenengo urteak latzenak izan ziren. Fusilamenduak eta exekuzioak ohiko kontua zirelarik. Ohikoak ere ziren presondegietako bilaketa penagarriak eta bortxazko lanak, non errepublikaren alde nolabait agertu ziren milak emakume eta gizon gaizotu eta hil egin ziren. Salaketak eta bidegabeko atxiloketak oso ohikoak ziren garaiaietan, eta Franco kezarritako diktaduraren alde ez egotearen susmoa ematen zuen edonor gartzeleratu izan zitekeen edo exekuzio pelotoi baten aurrean bere burua ikusi. Bigarren Gerra Mundialaren amaierak Francoren aliatuen porrota eragin zuen. Bere lagunak galduta zituela, Francok nazioarteko aintzatezpena behar du bere erregimenaren biziraupena bermatu ahal izateko. Asmo zehatz horrekin, exekuzio masiboei eta jazarpen garratzenari amaiera ematen die, hain zapaltzailea eta latza zen sistema bertan bera utziz. Bere ordez, zorrotzagoa eta selektiboagoa den beste represio sistema berria martxan ipiniko du. 60. hamarkadako garapena, erdi mailako klase berri baten gorantza hastea, nazioarteko mailan izandako gertaerak, Kubako iraultza, maoismoa edota apaiz obreroen mugimenduak eragin handia izango dute garaiko gazterian. Gazteek talde sigla anitzak dituzten taldeetan izena ematen dute, jarrera ideologiko ezberdinak dituztenak, diktadura zaharra suntzitzeko nahia dutela. Propaganda ezinbesteko tresna da idei eraultzaileak zabaldu ahal izateko. Baina penintzulako ohiko hedabideak Francoren alde daude, edo honek kontrolatzen ditu erabat. Eta soilik uhinbidez zentsurak ezartzen dituen mugak gainditu daitezke. Radio España Independiente, La Pirenaica moduan ezagutzen zena, Mosku eta Bukarestetik emititu zuen. Eta Radio Euskadi, Euskal Erresistentziaren ahotsa oso indar gutxirekin eta traba ugariekin Venezuelatik transmititzen zuen. Baina gortuta eta izorian dagoen erregimenari aurregin nahi baizitzaion, ahalik eta lagun gehienei mezu politikoak helarazteko tresna berriak guztiz beharrezkoak ziren. Diktaduraren aurkako paskinak, boletinak, kartelak edo aldizkariak berpizten dira. Argitaratzen dituenak beti ere bere taldearen aldeko jarraitzaileak erakarri nahi izaten dituelarik. Egungo aukera teknikoak existitzen ez ziren garaian, idatzizko papera ideia iraultzaileak zabaltzeko tresna honen arira, argitalpen berri ugari sortuko dira. Klandestinitatean egiten eta zabaltzen direnak. 1936 hemen gerra hasi. Eta irailan, Parisen, atera zan esango duke lehenengo aldizkari klandestinua Parisen Eusko Deia. Eta de Paris esaten dena. Eta zan oski. Artikulu batzuk euskaraz ere bai. No hay un origen, no hay un origen concreto, porque hay muchas, como se verían distintos tipos de publicaciones. Tú piensas que, por ejemplo, los años 40, 50, aún en plena represión más dura del franquismo después de la guerra civil, pues sí, seguían publicándose revistas clandestinas, por ejemplo, la ópera, la ciudad de prensa, Euskadi, que era lo más por el exilio, esa seguía, empezó a publicarse y nunca dejó de hacerlo. Entonces, a lo mejor, pues, en los años 40 o 50, una huelga como las generales, aparecía una octavilla convocando la huelga. Hemen diren alde egin zuten euskal kultur jende horiek,
soldadu eskata eskuteatik, muga pasata diken bai Ameriketara, Mexiko, Venezuela eta Argentinara joan ziren. Eta han biltzen ziren Euskal Etxetan, eta han hasi ziren aurreneko argitalpenak pixkanaka, honia kandestibidadean bihatzeko. Eta aurrenekoak izan ziren Eusko Gaztedi. Así como el exilio republicano fue a México, y el exilio ya histórico estaba en Argentina, en Venezuela fue fundamentalmente el exilio del Partido Nacionalista Vasco y luego más de la izquierda abertzale, es decir, era un centro vasco con mucha vida propia y muy politizado, ¿no? Entonces, claro, clandestinamente hacíamos Budari, y Budari era una revista de resistencia donde se alimentaba fundamentalmente de acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando había que organizar la Berreguna, se trabajaba mucho previamente con publicaciones dedicadas a la Berreguna. Budari izeneko aldizkari bat. Aldizkaria bateratzen zuten Caracasen, eta ateratzen zuen Eusko Gaztedik. Hasi zen ateratzen 1971-en, eta bere helburu zen, hemen Euskal Herri gertatzen zena, bueno, zabaltzea. Ze hemen ezintzan, hemengo gauzak ezin ziren modu libre baten zabaldu. Hau Caracasen egiten zuten, eta hasiera baten mundun baina zabaltzeko, munduan zehar barriatuta bizitzen euskaldunei banatzeko, baina gero konturatu ziren oso interesgarria izango zala baita ere hemen barrukaldean bizitzen euskaldunei ere zabaltzea. Orduan hasi ziren honeak klandestinoki ekartzen. En principio había dos materiales básicos de propaganda. Unas eran las revistas, que se editaban una vez al mes o cada dos meses, cuando se podía. Había pasquines y, bueno, y panfletos de difusión interna, y había otros, evidentemente, de difusión externa. Entonces, entre los de difusión interna, pues, estaban el Euskadi del PNV, los primeros de todos, el Budari Day. Luego ya, a partir de los años 60, es un panfleto muy importante que duda cabe que era el Sutik Deta. Luego había, claro, había tractos, había panfletos, por ejemplo, en pues, preparatorios de las huelgas generales, preparatorios de las huelgas de fábrica. En la segunda etapa del franquismo se convirtieron más bien en herramientas de información, de análisis de luchas y, por tanto, de valoración de acontecimientos. Las más importantes son las que están vinculadas a estos partidos que tienen los sindicatos que tienen mucha fuerza. O bien porque son partidos que desde el exilio siguen teniendo, aunque quizás la gente que estaba aquí podía pensar que no, de esta nueva, sobre todo por parte de ETA o de la nueva izquierda, pensar que estos partidos eran partidos caducos, etc., realmente mantienen bastante fuerza. Y en el caso de la revista Alderdi, que quizás es de las que más calidad tiene, aunque curiosamente termina, si no recuerdo mal, en el año 74, es decir, no llega a alcanzar el final del franquismo, pero realmente es una revista que tiene mucha calidad. Una necesidad de homogeneización interna de los grupos y, por otra, una necesidad de comunicarse con la sociedad para concienciarla, era el término que así se utilizaba, a efectos de, digamos, de la lucha antifranquista. Lehenengo panfletoak eta hemengo arazoa, eta sozial arazoa franko garaien ateratzen hasi zirenak apaitzak izan zirela. Hain justu, 1950-an urtean. Eta zeak izena, egiz zuen izena. Sí, fundamentalmente la necesidad que hay es de informar, de mantener la llama, y la prueba está en que la figura que nosotros cogemos como símbolo es la antorcha del cuadro de Guernica de Picasso. Se puede decir que a mediados de los años 70, o sea, ya en la última etapa del franquismo, podía haber en la calle, pues a lo mejor regulares, más de 20 o 25 publicaciones, y luego octavillas para cosas o conflictos concretos, pues eso ya es vil, ¿no? Luego estaba el cartelismo y las pintadas, claro, que era un sistema también de propaganda muy relevante, que hacía visible, porque era ocupar un espacio público, como es una pared, a efectos de hacer presente a la oposición antifranquista, fuera abertzale o no,
ante el régimen. Obviamente eran retiradas por las fuerzas de seguridad, al igual que las pintadas, que ya solían tener más permanencia, las que no eran carteles, y casi las pintadas son más de una época y los carteles son más de la segunda época. O sea, que es decir, ya estamos hablando del tardofranquismo, una fase última, ya es cuando se podían poner carteles o se iba a las fábricas a entregar propaganda, y el sistema de propaganda ya era más complejo y más variado. Y básicamente yo diría que hay esa dicotomía. Por un lado, los que intentan sacar publicaciones periódicas, que son revistas mensuales, quincenales, y por otro lado una gran cantidad, que prácticamente es inabarcable, de todo tipo de panfletos, incluso sellos, pegatinas, todavía no había, eso es más en la transición, pero sí que se pegaban, etc. Y desde luego lo que hay una gran proliferación de publicaciones de todo tipo. Egiten diren materialak bi motatakoak dira. Aldizkakoak direnak, elkarren segidako ali zenbakia dituztenak, eta boletin edo aldizkari itxurarekin egiten direnak. Hauek behin bakarrik argitaratzen dira, eta gertaera zehatz batera lotuta daude, greba bat, gertakizun bateko urte urrena. Había, bueno, básicamente dos tipos de publicaciones clandestinas, las publicaciones periódicas, con la periodicidad que se podía tener entonces en aquella época, en una clandestinidad, y por otro lado panfletos y pasquines sueltos, ¿no? Entonces, los últimos años del franquismo, yo creo que había por un lado una continuidad con los partidos, los sindicatos tradicionales, es decir, pues OP, Euskodeia, creada el gobierno vasco, Alderdi del PNV, Euskadi Socialista, por parte del Partido Socialista, una publicación también del Partido Comunista, y luego hay una gran proliferación tanto de publicaciones vinculadas a ETA y a las diversas ramas de ETA en las que estaba dividida, pues básicamente los UTIC, y luego publicaciones de la extrema izquierda, pues la ORT o otro tipo de organizaciones de extrema izquierda, que también en esta época van a tener una gran trascendencia. Los pasquines, vamos, lo que son las octavillas, se utilizaban para momentos de agitación, por ejemplo, convocatorias de paros, de huelgas, comentarios de acontecimientos relevantes que hubieran ocurrido, pues la muerte de Carrero y otros, eran la herramienta más habitual, ¿no? Y en cambio, los periódicos como tal, las revistas, pues estaban más pensadas para una función multiuso. Yo no hice ni listas en artículos de fondo, y tan importante en la colisión, sea cual, el país nos podría dar tan o sea, artículos de fondo de la sesión, el mismo día que debe estar, de archivos de la sesión, greba de la sesión, eta egunero kronikari bez, handik aparte beste egunkarietan, Europan zehar, Euskal Herriari buruz, frankismo gabean, esaten zan zehar kronika resumituak ateratzen ziren. Había opinión, había artículos de opinión de las figuras del exilio, como el propio Lehendakari Leizaola, como don Manuel Irujo, como Javier de Landaburu, como personalidades del exilio que, como no podían volver, pues no importaba que firmara con su nombre y apellido. Y luego había información sobre, fundamentalmente, de cargas policiales, represión, manifestaciones, presos, y luego había siempre el tema histórico, ¿no? El tema histórico no se olvidaba, porque es que había que encuadrar la lucha del pueblo vasco en una lucha de siglos, y en una lucha de resistencia, y en una lucha de ánimo, porque había que decir a la gente que, a pesar de que era una borrasca la historia de la dictadura de Franco, que era muy dura, que sin embargo eso se superaría y que había que estar preparados para el futuro cuando hubiera posibilidad de actuar en democracia. La disca yo soy importante a mí, que también hasta la AMU de Cantana Suena, Nación Nacionalista Vasca, Tierra Vasca y Senecoa. Han, emengo berritik aparte, emengo jakintxuak eta hemen antza aldi indar izan zuen, filosofik eta dira eta artikulo oso onak atera dira. Hombre, los contenidos yo diría que son de dos tipos, hacia adentro y hacia afuera. Es decir, hacia dentro de las propias organizaciones, cada organización quería no solamente hacer propaganda, sino mantener cohesionado al grupo. Es una época en la que hay también muchas escisiones, problemas internos en muchos de estos grupos, pero luego hay otro tipo de publicaciones que son más bien publicaciones de propaganda hacia el exterior, es decir, denuncias. Era una revista que en Venezuela también tenía su interés, la intelectualidad venezolana, porque no olvidemos que históricamente la compañía guipuzcoana de Caracas había estado presente y había dado muchas figuras
a la independencia venezolana. No olvidemos que Simón Bolívar, el apellido Bolívar, es un apellido vasco. El quinto abuelo de Bolívar era aquí, de la Puebla de Bolívar. Por tanto, interesaba, pero a una minoría, ¿no? Pero fundamentalmente estaba centrada en el trabajo en la cultura vasca y en los vascos de Venezuela. Material hauek sortzeko erabiltzen diren teknikak anitzak dira. Vietnamitak deitzen direnak impresioa egiteko dagoen tresna simpleena da, baita lortzeko errazena ere. Kopiagailuak ez dira hain erraz lortzen, eta inprentarako makina profesionalak propaganda antifrankista argitaratzen dutenentzat ia lortezineko ametsa da. La propaganda de las octavías normalmente se editaban en pisos, intentando que estuvieran bastante insonorizados para que el ruido, si era una multicopista, pues no se percibiera por parte de los vecinos. Las multicopistas eran las Gestener, que no era posible adquirirlas en el mercado porque eso estaba, había registro policial sobre todas las multicopistas, y obviamente se recurría al procedimiento denominado las requisas, es decir, que se apropiaba, se cogía multicopistas para poderlas editar en piso o en una lonja o en un almacén. Pero básicamente la mayor parte de las publicaciones tenían que recurrir a lo que hoy podríamos llamar autoedición, es decir, multicopistas o incluso vietnamitas. La vietnamita es algo muy característico de la época porque era una multicopista pero todavía más rudimentaria, en la cual había que ir poniendo, la forma era casi la de un escáner actual, ¿no? Había que levantar la tapa, poner la tinta con un rodillo, meter hoja a hoja, bajar, digamos, la propia prensa y sacarla para que se secara, ¿no? Era, por tanto, todavía más rudimentaria que una multicopista en la cual podías hacer copias con una cierta, digamos, rapidez, ¿no? La vietnamita era una herramienta, una caja que con emulsiones y líquidos, y era de color azul, pues permitía una impresión muy vasta y de muy mala calidad. Así que todos los partidos, todas las organizaciones políticas tendieron a hacerse con multicopistas, incluso con imprentas de más enjundia, para poder tener una impresión decente que permitiera gráficos, dibujos, fotografías. Y esto ya supuso el utilizar incluso offset, que ya era una herramienta poderosa de comunicación, de tal manera que, bueno, las impresiones fueran agradables y a su vez pudieran tener mucho contenido distribuido por secciones como si fuera un periódico en la práctica. Los formatos ya fueron variando, ¿no? Porque claro, al principio era el formato grande tipo tabloide, pero aquel tipo tabloide tenía mucho papel y sobre todo era muy difícil de manejar, ¿no? Y sobre todo, si uno quería meterlo en un tubito para distribuirlo y mandarlo por correo, era muy difícil, ¿no? Entonces se fue reduciendo cada vez más. Del tabloide pasó a un tamaño intermedio, que era más o menos el Gudari así, y luego pasó a una cosa así pequeñita, ¿no? Que era mucho más manejable y que de esa manera pues cumplía la misma misión. Orduan, baizemeña diotan da prebietxetan, guge duke egizako papelak eta tartxeko baimena berezi behar zan multikopistare eukitzeko, hori da kontrola eta zeren, multikopista o zikroskir esaten da, papel, multikopia zako bentukena, eta guk ebagen duen da orduan inguruko paisak eta donostiatetik eta orduan sozial arazo ikutzen zuen papelak eta langileen artean zabaltzeko eta horiek ateratzeko honeak hartzen zituzten. Y luego es verdad que algunas publicaciones se hacían en otro lado, se hacían en Parralde, por lo cual eso ya se hacía con más nivel, mejor impresión, y luego se difundía por aquí, ¿no? Frankoren aurkako paskinak, liburuzkak, boletinak edo kartelak inprimatzeak arrisku handia suposatzen du. Honen ondorioz, lan asko mugaren beste aldean, iparraldean, egiten dira, eta ondoren, bide ezberdinak erabiliz, hegoaldera sartzen dira, bertan zabaltzeko. El proceso era variado, es decir, que dependía mucho del tipo de publicación y de la organización. Las organizaciones que tenían mayor fuerza y también se trataba de publicaciones periódicas de más calidad, las editaban normalmente en el exilio, básicamente en Francia, en Iparralde, en Toulouse, en París incluso, y luego las introducían clandestinamente en el interior. Y sin embargo, otro tipo de publicaciones se hacían en la propia clandestinidad en el interior. Teníamos una imprenta de un vasco de Astigarraga, llamado Alberto Guruceaga, que nos hacía las ediciones, ¿no? Nos hacía dos ediciones, una en papel
para distribuirla internamente allí en Venezuela. Y otra, el fotolito, que es una de esas láminas plásticas que, bueno, toda la publicación pues la mandábamos metida en un tubo. Ese tubo llegaba a San Juan de Luz, donde estaba la imprenta Schuller, y entonces esas planchas se metían en la imprenta y se reproducía, es decir, la gran tirada ya no se hacía como antes, se hacía en Venezuela y se mandaban paquetes y paquetes, incluso por correo, sino fundamentalmente se hacía la impresión en la imprenta Schuller y se pasaba con contrabandistas a través de Monte y a través por Endaya o por sacerdotes que pasaban al otro lado y que entonces metían debajo del coche o tenían un doble fondo. Eran centros más seguros porque era el aparato prácticamente de propaganda con su revista, con sus páginas, y esto, por ejemplo, en el caso, digamos, en el caso en el que yo conozco más, se editaban en Iparralde y luego se pasaban a través de la Muga, fuera en coches de doble fondo, o sea, también a través de la frontera, a través de mugueros, que pasaban mochilas de propaganda, que a su vez llevaban a un centro, y ese centro ya redistribuía por Rialdes, por comarcas, por provincias, y a partir de ella, a través de localidades, a puntos fijos, y siempre en una red muy clandestina. Baina Euskadi penintzularrean ere, dokumentu asko inprimatzen dira, bai lokaletan, bai egokitutako pisuetan. Inprentarekin amaitutakoan, zabalkundea egiteko unea iristen da. Honetarako, bide anitzetara jotzen da, dokumentuaren eta jasotzailearen arabera. Banaketa izaten zidan eskuzesku, izidean, eta lero sartu egin dizutan bestela, irakurri eta beste bat epasar. A nivel de distribución, pues sí tuve un papel, como lo tuvimos todos los abogados que nos dedicábamos al tema del movimiento obrero y al tema de los presos políticos del nacionalismo vasco. Había muchísimos informes, etcétera, que pasaban por nuestras manos y que cuando nosotros llegábamos a los locutorios, estoy hablando de la cárcel de Burgos, estoy hablando de la cárcel de Basauri, etcétera, o los leíamos, o en el más arriesgado de los casos los pasábamos a través de cantillos, en fin, por los enrejados de los locutorios. Ahí nos jugábamos un poquito el pellejo, pero bueno, eso funcionaba a ese nivel. A través de contrabandistas y a través de gente, pues eso, nos teníamos mucho gente mayor que pasaba al otro lado con bolsas e iba a comprar lana, y en la bolsa hay uno de esto y metían la propaganda debajo, ¿no? Y como era gente mayor, pues la policía no les molestaba mucho. La gente joven sí, la gente joven era sospechoso político solamente por ser joven, ¿no? Y no utilizamos a la gente joven, utilizamos a curas, monjas, gente mayor y contrabandistas. Utilización de casas de amigos, de personas que no estaban metidas en actividades clandestinas, pero que colaboraban de una cierta manera, algo así como una cuota patriótica, ¿no? Y bueno, pues era una red muy importante, la red de amigos, conocidos, que estaban dispuestos a ayudar. Tiraban, a lo mejor andando, tiraban sentamientos en la calle. Claro, si lo que tenías que escribir una revista, eso la gente de cada organización política ya sabía dónde tenía que enviar esa revista, y por las noches lo dejaban a un buzón, o mandaban a un sobre, o en reuniones clandestinas de sus militantes la repartían. Había muchos sistemas. Si eran papeletos internos, pues era claro, entre la militancia y gente de la máxima confianza de la militancia, por supuesto. Y si eran papeletos externos, en momentos, por ejemplo, de haber ya unas o en momentos de huelgas generales, entonces claro, la gente ya se jugaba el tipo y echaba los papeletos en las calles o echaba en el momento de haber ya una. Buena parte de la actividad de la clandestinidad se basaba en la difusión de las ideas, que estaban, digamos, prohibidas. Pronto la propaganda de contacto era la información a la gente, pero al mismo tiempo un mecanismo también para engrosar las filas de los militantes y simpatizantes que se comprometieron a su vez en la lucha antifranquista. Ahora de aquí, Eusko Deia izeneko aldizkari fino horiek atzerrian ateratzen zirela, eta badakite be, gero gui esan da, orduan izkinen, hauan bezalako zientziatuta, baina Ameriketatik ekarri eta zabaltzen ari zirela
justu esto engaño esango dizut Donostiako topoan. Y era bastante habitual también la difusión de propaganda con sistemas todo tipo, desde buzoneos en personas conocidas, dejar tacos de propaganda en rincones muy concurridos. Se hacía fundamentalmente, se empaquetaba en las publicaciones y se había distribuido Euskadi por zonas, zona 1, 2, 3, por números, y entonces se distribuía. Había un encargado de zona y ese encargado de zona tenía lo que se llamaban los amarrecos, otras 10 personas, y las 10 personas eran las que distribuían por la zona. Perico Ibarra, que también estuvo metido en aquella época, pues contaba este testigo que muchas veces a veces la acababan en la ría, en el caso de Bilbao, porque es que llegaba un momento en que era imposible, no se sabía ya cómo distribuirlas, había peligro y de que te pillaran y por tanto había que quitarse ellas. Eran los militantes más clandestinos, más ocultos, que no hacían actividad pública de ninguna manera, que no participaban en huelgas o que se les procuraba que no destacaran. Y el aparato de propaganda era esencial para comunicarse, puesto que la libertad de expresión estaba prohibida y no había manera sino de contactar con la población. Baina arriskua handia da, eta dokumentu hauekin harrapatzen dituzten lagunak zigor gogorrei aurre egin beharko dizkie. Kartzelara kondenatu dezakete eta ia zalantzarik gabe, poliziaren aldetik torturak eta tratu txarrak jasoko ditu. Baina apologia del terrorismo esaten dugun bezala, orduan zigorra esan eta espetxa zigan. Las consecuencias eran graves, ¿no? Porque en aquella época la tortura era muy seria, ¿no? Y incluso había gente que había muerto como consecuencia de torturas, porque les interesaba mucho saber cómo funcionaba toda la cadena y toda la red, ¿no? Y claro, cuando caía uno, a veces caía toda la red. Y había que volver a rehacer absolutamente toda la red. Si la policía te cogía con una hoja clandestina, con un panfleto, con solo una, bueno, te podía decir que había recogido, pero era cuando te cogían con un paquete, ¿eh? Hombre, tener 6 ejemplares ya suponía propaganda ilegal y esto ya suponía 5 años de cárcel, ¿eh? Bastaba perseguir o seguir los pasos de esos activistas más destacados porque sabían la policía que esos estaban haciendo algo más que ir a una laguna, ¿no? Y entonces, si caía uno, le torturaban y trataban de que cayera todo el equipo. Los recursos que teníamos para defendernos de esa situación era, hombre, tener el mínimo tiempo posible propaganda en número suficiente, sino que rápidamente se distribuyera. Contar, como yo tuve, por ejemplo, un doble fondo debajo del armario con imanes, de tal manera que podía estar dentro del armario, no se veía nada, pero por debajo estaban guardados, más que la propaganda, muchos documentos de reuniones y que eran bastante más peligrosos que la propaganda. La policía, en muchos casos, porque había detenía uno, entonces ese uno a lo mejor pues decía dónde estaba la propaganda, entonces la policía iba al piso donde estaba la propaganda y cogía la propaganda, porque había algún chivatazo, si alguien decía, pues me parece que esta persona está repartiendo propaganda. Bueno, los chivatos funcionaban en los bares, escuchando conversaciones, y cualquier conversación o cualquier tipo que hiciera un grito, bueno, los calles que tutao o lo que fuera, pues indudablemente eran chivados, ¿no? Y entonces se los perseguía. Y los chivatos tuvieron una importancia en todas partes, ¿eh? En los campos de fútbol, en los bares. La Guardia Civil tenía los servicios de información muy importantes, que conocían bastante bien cada pueblo, cada localidad, y conocían quiénes eran los que estaban moviéndose, los activistas en general, por lo tanto estaban sometidos a vigilancia. A nosotros nos llegaron a dar conflictos en asambleas de familiares. O sea, venían asambleas de familiares cuando había grandes redadas, venían allá y nos la daban panfletos públicamente. Yo estoy seguro que ahí había chivatos y hasta policías. Y en el caso de la policía, pues la BEPES, la Brigada Político-Social, que en el caso de ciudades era la que más intervenía, en el caso de Bilbao era este caso, bueno, pues tenía también un seguimiento, o sea, toda aquella gente que fuera sospechosa, que a partir de ahí pretendían más o menos detener. Lo normal eran pues, 2-3 años con propaganda y 2-3 años con la asociación. Eso era un poco la media. Se resentían enormemente, había que volver a construir un sistema, un aparato de propaganda distinto, con personas distintas, que no hubieran tenido relación con los anteriores en absoluto, y era volver a empezar. Eso no impedía que las publicaciones se distribuyeran, ¿no? Precisamente por el carácter un poco capilar y casi casi personal, de persona a persona, mano a mano, que tenían estas publicaciones.
gazte ausarta horiek arrisku eta zailtasun ugariei aurregin behar izan zieten, 11 pasadizotan jasota geratu direna. La verdad es que éramos muy, muy conscientes. Yo recuerdo el haber recibido una cantidad enorme de panfletos pues, sobre el movimiento obrero. No recuerdo en este momento si sería el mundo obrero de las comisiones obreras o de qué. En el momento en el que trabajamos en el despacho, Perico Ibarra y yo en un despacho de la calle Máximo Libre. Bueno, pues esos panfletos los metimos en una caja y se nos olvidó que lo habíamos dejado en el hall donde venía la gente. Entonces, hubo cantidad de gente que estuvo sentando en esos panfletos, incluso en alguna ocasión venían policías y tal, porque evidentemente éramos seguidos y tal, y no, todos se sentaban encima de las cajas donde estaban los panfletos. Teníamos un piso aquí en la calle Gaña, estábamos José Goicochea, que luego lo mató ETA, y Miguel Zubir y yo. Hicimos la tirada a través del ciclo hostil, internamente aquí, y cuando bajamos al estacionamiento había 5 policías que nos estaban esperando y que nos llevaban directamente a la comisaría. Y a mí, como yo tenía la nacionalidad venezolana, pues afortunadamente no me tocaron, pero a José Goicochea y a Miguel Zubir le pegaron las palizas bastante sonadas, ¿no? A mí me pasó que en el año 69 tenía en casa 6 ejemplares de El Iraucha, una publicación monográfica de ETA, y estuve en la muga porque no podía declararse propiamente de que era propaganda ilegal. Yo defendí en comisaría, a pesar de los golpes, que aquello simplemente había sido producto de fortuito de un chico ingenuo que había robado los ejemplares por curiosidad, es decir, que no tenía finalidad propaganda. ¿Qué suerte tuve? Bueno, pues que estuve en comisaría porque he estado de excepción 9 días, un pequeño tiempo en la cárcel que no llegó a otros 9 días, y en el juicio salí absuelto. Emakumeak eta gizonak zabaldu zuten informazio eta propaganda klandestinoa Frankoren erregimenaren higadurara lagundu zuten, baina askok zigor gogorrak jasan zituzten. Batzuk bizitza ere galdu zuten, baina bere lana ezinbestekoa izan zen erregimen politiko ez legitimo horri amaiera eman ahal izateko. Iraganeko zaindariak. Lazkaoko Beneditarren Fundazioan, Aita Juan Jose Agirre eta Miren Barandiaran garai hartako oroimena ardura handiz gordetzen dute. Bere adorea eta tengabeko lanari esker, garai latzaietako ondarea gaur egunera arte iritzi eginda. Aita Agirre artxiboaren sortzailea izan zen. Gure iragan hurbileko zati garrantzitsu hori gorde behar zela argi edukirik, aldizkariak, paskinak, kartelak eta baita pegatinak ere bildu zituen. Bere kemenagatik ezpada, gure iraganeko lekuko baliotsu hauek betirako galduta egongo lirateke. Nei Barcelonatik etorretan kontzientzia dugu. Kontzientzia provintzen gure gaztetan dola ibilik dituen, aldizkarik eta panfleto, banakalka horiek, eta eskolaren historia egiteko da, anako egin behar esko zela. Paco Xagirrek indako lan agurretan zehar, bueno, da lan bat oso balio handia daukana. Eta hortaz konturatuta, 2011an Beneditarrek sortu zuten Lazkaoko Beneditarren Fundazioa. Eta momentu honetan, aikea, bueno, materiala biltzeaz gain, ze hortan ere jarraitzen dugu, aikea bildutako material hori antolatzen eta prestatzen jendeen eskura jartzeko, jendeak ikusi alizateko, kursulatu alizateko, modu normalizatu batean eta eroso batean. Euskadiko historia berrienak sortzen duen interesa munduko bazter guztietatik etorritako ikertzaileak Lazkaora eramaten ditu. Beneditarren Fundazioan gordetako materialari esker doktoretza tesi eta ikerketa ugari burutua izan dira. Ikasle unibertsitario horiek izan ziren batez ere puntual, aldizkari baten izenak, garri baten ateratzen zen, joan bateo, horra baduka eta zo bat duzute bilduma horita, había punto de sala hoy Sánchez. Es un tema que lo utilizamos la totalidad de la gente que hemos hecho tesis doctorales sobre la realidad política de los tiempos del franquismo y de los tiempos inmediatamente posteriores al franquismo. El tamaño de licenciatura, el tamaño de doctorado, o Sánchez, cogen de asco pasado en el tamaño de Río, doctorado de Egiteco, pasa importante a hemengo materia hartuz. Euskadi eta Nafarroa auzoan,
zabaldutako milaka eta milaka dokumentuak batzea ez da lan erraza. Luis Angel Gaintza, ontzi makinista erretiratua, prozesuaren funtsezko kate maila izan zen, alderdi politikoen eta elkarte eta mugimenduen egoitzetan jasotzen zituen materialak urteetan zehar Aitagirreri eta beste erakunde batzuei helarazten joan da. 40 urteetan zehar, etengabe eta inolako irabazteko asmorik gabe, Bilbotar honek Lazkaoko Artxiboa, Sancho el Sabio Fundazioa edota Nevadako Unibertsitateko Euskal Ikasketetako Zentroa materialetaz hornituz joan da. Exactamente con este tema llevamos 36 años, desde el año 77 que empezaron los periódicos de Ilya Yevin, por eso es la referencia, y empezamos a recoger material porque Amatiño, por aquel entonces, Arámbarri, nos comentó que en Lazcao había un monje benedictino que llevaba años tratando de recoger todo el material efímero que salía sobre Euskal Herria. Historialariek urteetan zehar materialak eta dokumentuak jasotzen, zailkatzen eta gordetzen aritu diren lagunen meritua goraipatzen dute. Dokumentu garrantzitsu hauen bilketa eta artxibaketari esker, geroko belaunaldiek ezin izango dute ontzat eman ondorengo atxotitza. Bere historia hasten duen herriak etorkizunik gabeko herria da, bere iragana seguru errepikatuko duelako.